Sí, comenzó a grabar, pero no sale todavía, ¿no? Que déjame ver. Sí, ya. Ya. Ahí estamos. Bueno, listo. Buenas tardes. Disculpen la demora, pero tuvimos un contratiempo. Vamos aquí a iniciar con. Sí, comenzó a grabar, pero no sale todavía, ¿no? Que déjame ver. Vamos a comenzar Sí, ya. con nuestra charla, ya con el speaker Ahí estamos. Jorge Bueno. Cajas de Guatemala. Listo. Entonces, la demora, pero Hola, muy tuvimos un buenas tardes a contratiempo. todos. Vamos aquí Saludos desde a Guatemala. iniciar con. Acá. Sí, comenzó a grabar, pero. A cada momento de que Java está muerto, que Java es un lenguaje anticuado o antiguo, eso lo vamos a dejar atrás el día de hoy. Y adicionalmente a eso, pues vamos a trabajar junto con Payara Micro, que es un servidor de aplicaciones para Java EE, para MicroProfile, que nos va a ayudar a desplegar nuestras aplicaciones de una forma bastante fácil y bastante amigable. Entonces, mi nombre es Jorge Alejandro Cajas. Yo soy co-líder en la comunidad de Guateyugo, aquí en Guatemala, el grupo de usuarios Java. Soy un desarrollador Java con más de 6 años de experiencia. He trabajado en aplicaciones bancarias, aplicaciones empresariales, aplicaciones móviles, tanto backend como frontend. En 2016 fui acreedor del Duke Choice Award junto con Guateyugo. Soy parte del comité organizador de JCon Guatemala 2019, que es una de las conferencias de Java y la JVM en general más grandes de Centroamérica. Y he sido conferencista desde 2012 en eventos nacionales e internacionales. Algunos eventos en los que he participado pues, han sido los Java Day aquí en Guatemala. He participado en DevFest en Perú, Droid for Droids, Google I/O, Congreso de Ingeniería, S Conference en México y Oracle Code One en San Francisco, que es la conferencia Java más grande que existe por el momento. Entonces, ya dejando de por un lado quién soy yo, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar un poquito sobre monolitos y microservicios, porque siempre anda por ahí el debate si deberíamos de trabajar con uno, si deberíamos de trabajar con otro. Luego vamos a ver un poquito de Eclipse MicroProfile, por qué se creó Eclipse MicroProfile o cuáles fueron las razones por las que nació Eclipse MicroProfile. Un poquito del background sobre Java EE y Yakarta EE, qué es lo que está pasando actualmente, quiénes son los que están apoyando este movimiento y estas APIs y este framework. Luego vamos a ver un poquito sobre las APIs que nos ofrece MicroProfile para mejorar nuestro desarrollo para hacer microservicios. Vamos a ver un poquito sobre Payara, tanto Payara Server como Payara Micro. Y por último, lo que va a ser gran parte de esta pequeña charla, va a ser una demo. Esta demo vamos a construir unos web services y le vamos a poner muchos superpoderes para que se conviertan en microservicios. Entonces, comencemos. Una pregunta bastante común es, ¿de verdad los monolitos son algo del pasado? ¿Vale la pena decir de que los monolitos son algo del pasado? ¿Algo que ya no deberíamos de desarrollar? ¿Algo que solo los programadores viejitos y anticuados desarrollan porque es lo que saben hacer? Pero en realidad, no. En realidad, los monolitos no son algo del pasado. Los monolitos llevan con nosotros durante más de 20 años, van a estar durante otros 20, 40, 50 años, porque los monolitos son algo bueno. Que existan los nuevos paradigmas como los microservicios no quiere decir de que los monolitos hayan quedado atrás. No quiere decir de que todo ahora lo tengamos que hacer en microservicios o que tengamos que agarrar nuestras aplicaciones que ya existen como monolitos y transferirlas a microservicios. Por lo general, los monolitos son bastante buenos y son para la mayoría de aplicaciones. En Java, un monolito se ve muchas veces como lo que tenemos acá. Tenemos un solo servidor. Dentro de este servidor posiblemente tenemos nuestra capa de vista, que puede ser nuestro HTML, CSS, JavaScript, o lo que tengamos. Toda la lógica de negocio, que básicamente va a ser nuestro código Java, para exponer Google Services, para exponer Java Server Faces, Java Server Page. Vamos a tener básicamente ahí un ORM como JPA. Si hacemos un poquito de zoom out a esto, es posible de que si nuestro monolito sea un monolito escalable, lo tengamos con un balanceador de carga o alguna coordinadora de caché y esta ya nos deja interactuar completamente con la base de datos. Si hacemos un poco de zoom in
hacia el monolito, posiblemente lo que tengamos son archivos EAR que tengan adentro archivos WAR, que es la forma tradicional de empaquetar nuestras aplicaciones en Java, o archivos .jar. Y estos sean los que ya se comunican con la capa de caché y con la base de datos. Pero básicamente lo que tenemos es un servidor que empaqueta todo y posiblemente tengamos replicado ese servidor. Los monolitos son muy fáciles de construir, son muy fáciles de mantener y son fáciles de escalar. Si nosotros necesitamos que un monolito tenga más recursos, pues posiblemente lo que agreguemos sean más procesadores, más memoria RAM, o empecemos a replicar nuestro monolito uno a otro. Pero esto tiene sus desventajas. Si dentro de un monolito yo tengo 2, 3, 4 aplicaciones diferentes y hay una aplicación, por así decirle, tóxica, una aplicación que tenga un memory leak, una aplicación que se esté consumiendo todos los recursos, esta aplicación me va a afectar a todas las demás aplicaciones que yo tenga dentro de mi monolito. Y otra cosa es de que los monolitos están hechos para tenerlos ahí encendidos y posiblemente nunca apagados. Tenemos a los microservicios. En realidad los microservicios son el futuro. Básicamente los microservicios son una forma más de construir aplicaciones y normalmente un microservicio en Java se va a ver de esta forma. En lugar de lo que teníamos acá, de que teníamos un solo servidor de aplicaciones con todo ahí metido, con todas las aplicaciones o incluso muchas aplicaciones dentro del servidor, ahora lo que vamos a tener es de que vamos a tener microservidores, por así decirle, que únicamente se van a dedicar a una sola cosa. Por ejemplo, en un sistema de inventarios, puede que un microservicio se encargue solo de la venta, otro se encargue solo de las compras, otro se encargue solo de hacer transformaciones de inventario, otro se encargue solo de hacer transferencias, y lo que vamos a tener es esto, microservidores con su capa de presentación, con inyección de dependencias, manejo a la base de datos, todos adelante de un balanceador de cargas. Al final, los microservicios son una de tantas herramientas para hacer aplicaciones reactivas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nosotros tratamos de hacer con un microservicio es tener que nuestra aplicación sea elástica, responsiva y resiliente. ¿Qué quiere decir esto? Elástica, que nuestra aplicación pueda escalar conforme la demanda. Si yo tengo, por ejemplo, ahorita solo 10 personas entrando a mi aplicación, es posible de que solo un servidor muy pequeño sea suficiente para que la aplicación funcione. Luego va a ser responsivo y elástico cuando yo tenga, por ejemplo, ya no 10 usuarios, sino que 100, un servidor ya no se va a dar abasto, entonces va a empezar a escalar de forma de que 1, 2, 3, 4, 5 servidores sean los que me estén dando las respuestas para soportar esa carga de los 100, 1000 o 1 millón de usuarios que tenga. Y resiliente porque la aplicación debería ser responsiva a los fallos. Por ejemplo, si hay alguno de los servicios que se cayó, la aplicación debería ser suficientemente inteligente para recuperarse de los errores y decir, ok, tengo 5 servidores, por alguna razón el servidor número 4 se cayó y lo que va a hacer es de que voy a redireccionar todo el tráfico hacia el servidor número 3. Pero nuestra aplicación ahora ya no va a fallar, sino que va a fallar con estilo. La aplicación ya no va a morir con un error 500, sino que únicamente posiblemente se va a tardar más, pero va a redireccionar el tráfico desde los servidores muertos hacia los servidores vivos para que nuestra aplicación siempre esté en línea. Pero todo esto hace de que nuestra aplicación se vuelva muchísimo más compleja. Si se dan cuenta, si regresamos a este diagrama, nuestra aplicación básicamente aquí tenía el monolito, posiblemente algo de caché y la base de datos. Ahora lo que vamos a tener es nuestro servicio, que posiblemente puedan ser 1, 5, 10, 20, 50 servicios. Vamos a necesitar un service registry que básicamente lo que va a decir es un repositorio central que me diga, estos son los servicios que están disponibles, estos son los servicios que están vivos, esta es la salud que tienen estos servicios, etcétera, etcétera. Y para registrar todo esto, vamos a necesitar una capa de seguridad, por ejemplo, algo con JWT, algo con OAuth, o tokens, o lo que ustedes quieran, para que no cualquiera pueda ingresar a nuestro microservicio, sino que únicamente aquellos que tengan autorización y autenticación. Luego vamos a tener un API Gateway, que básicamente es el que va a hacer el mapeo. Ok, cuando entren a la ruta diagonal API, diagonal libros, tengo que enviarlo al microservicio A. Cuando entren a diagonal API, diagonal autores, tengo que mandarlo al servicio B. Cuando lo mande al servicio XYZ, lo tengo que mandar al microservicio tal y tal.
Este básicamente va a ser como el guardia que está en la entrada y te dice, ah, usted se va por la puerta A, por la puerta B, por la puerta C. Luego de eso, pues vamos a tener un balanceador de carga que se va a encargar de manejar todo el tráfico entrante y enviarlo de forma equitativa hacia nuestros servicios. Y por último, pues ya tenemos acá al cliente. Del lado del servicio vamos a tener la caché, pero ahora vamos a tener que tener una caché coordinada, porque la caché ya no únicamente se va a comunicar con un monolito, sino que se puede comunicar con 1, 2, 3, 4, 10, 20 microservicios. Y por último, ya llegamos a la base de datos, si es que tenemos una base de datos central o una base de datos por cada uno de los microservicios. Entonces, se dan cuenta, pasar de un monolito bastante fácil de construir y mantener, ahora pasamos a una aplicación que es bastante reactiva, es responsiva a los fallos, puede crecer, puede escalar, etcétera, etcétera, pero mantenerla ahora es muy complejo. Entonces, uno de los consejos que yo siempre doy es que no hagamos microservicios solo porque estén de moda. Evaluemos bastante las necesidades del cliente y las necesidades de la aplicación, el tráfico que vamos a tener, y tener 1,000 personas en una aplicación no es bastante tráfico, y luego de que tengamos todas las cartas sobre la mesa, decidamos si de verdad queremos hacer microservicios o si lo que nos funciona son los monolitos. Sin embargo, lo que vamos a ver acá de MicroProfile no se aplica únicamente a los monolitos, a los microservicios. Vamos a ver de que también todas estas van a ser como extensiones a lo que ya conocemos, y ya como son extensiones a lo que ya conocemos, podemos aplicarlo también a nuestros monolitos. Luego de esto, pues ya tenemos Eclipse Macro Profile. ¿Qué es Eclipse Macro Profile? ¿O por qué se creó Eclipse Macro Profile? Básicamente, lo que estaba sucediendo es de que Java se estaba quedando atrás en la nueva era de microservicios. Como respuesta a esto, pues nacieron varios frameworks como VertEx, Spring Boot y entre otros, que nos ayudaban a desarrollar microservicios. Sin embargo, estos pues no eran el estándar al que nosotros estábamos acostumbrados en Java. Para los que son desarrolladores de Java EE, Java Enterprise, pues sabemos de que son estándares muy poderosos. Nosotros podemos construir nuestras aplicaciones basadas en estándares y cambiarnos de servidor sin ningún problema. Por ejemplo, yo ya no hago una aplicación que funcione en Tomcat y que si lo muevo al Tomcat es posible que se muera, sino que yo puedo hacer mi aplicación sobre los estándares de Java Enterprise y moverme, por ejemplo, a Glassfish, moverme a Open Liberty, moverme a Payara, moverme a Tommy, etcétera, etcétera. Y pues se buscaba una forma de reutilizar todo el conocimiento que nosotros ya tenemos como desarrolladores Java Enterprise para orientarlo al desarrollo de microservicios. Entonces, no sé si tenemos algún canal para las dudas, Giovanni, por si hay alguna duda hasta el momento. Bueno, por Twitter. Sí, si nos escriben, nos pueden escribir por Twitter. ¿Por Twitter? Ok. Sí. Entonces, no sé si tú vas a estar atento a las dudas. Yo estoy pendiente. Sí, sí. Ok, entonces cualquier duda me la haces saber. Claro. Ustedes saben, Oracle es el dueño de Java. Sin embargo, estaba avanzando de una forma muy, muy lenta. Un ejemplo de esto es de que, por ejemplo, no teníamos soporte nativo de JSON en Java hasta hace como un año y medio. Si nosotros necesitábamos manipular JSON en Java, lo que teníamos que hacer era ir con librerías como JSON o como JSON y utilizar librerías de terceros para manipular nuestro JSON. Ahora, pues ya, conforme fue avanzando y todo el asunto, Java se ha ido poniendo al día. Ahora JSON sí ya es parte de las especificaciones de Java. Pero Java y Guardians fue una de las asociaciones que se formaron para defender los intereses de Java EE y tratar de llevar a Java EE hacia un camino que fuera el camino del desarrollador, no tanto el del camino de lo que pensaban las grandes empresas como Oracle, IBM y Amazon, sino que lo que de verdad necesitaba el desarrollador y lo que necesitaba la empresa como tal. Ahora, luego de eso, pues Oracle decidió donar toda la parte de Java EE, se donó hacia la comunidad, ahora se conoce como Jakarta EE, todavía no ha salido tal cual el nuevo release de Java EE como Jakarta EE, pero ya se están trasladando todas las APIs desde hacia los microservicios. Con Java EE o Jakarta EE, al menos hasta la versión 8, que es la más reciente, nosotros ya teníamos muchas, muchas APIs que nos ayudaban a hacer aplicaciones empresariales. Por ejemplo, teníamos JAX RS, que es para hacer Web Services REST, o JAX WS para hacer servicios SOAP,
Ya tenemos acá, si se dan cuenta, JSON Pick, que es JSON Processing, que es para interactuar con JSONs de forma estándar con Java. Tenemos JaxBeak, que es para trabajar con XML. Podemos BIM Validation, que es para validar nuestros requests que estén entrando al servidor. Tenemos Airways, tenemos JPA con la base de datos y así muchas y muchas APIs que nos sirven a nosotros para construir aplicaciones empresariales. ¿Quiénes son los que están apoyando a MicroProfen? Básicamente hay empresas muy grandes como Oracle, como IBM, como Amazon, como Payara, como etcétera, etcétera, que han estado apoyando a MicroProfen. ¿De qué forma lo apoyan? No solo lo apoyan proponiendo nuevas APIs para trabajar, sino que ahora se apoya con algunos servidores que implementan esas APIs. Antiguamente con Java EE, cuando salía una nueva API, teníamos que esperar a que saliera la implementación de referencia. Por ejemplo, salía una nueva API para JPA, teníamos que esperar que Eclipse Link hiciera la implementación de referencia. Luego que existía la implementación de referencia, ya podía venir, por ejemplo, Hibernate y empezar a hacer su propia implementación de las APIs de Java EE. Ahora, con MicroProfile ya no existe ese concepto de implementación de referencia. Cada servidor va a su propio ritmo. Por ejemplo, Payara ahorita está por MicroProfile 1.2, 2.2. Helidon creo que va como por la 1.8. Open Liberty va por la 2.2. Y así cada servidor va soportando la versión de MicroProfile conforme a su propio ritmo. Y pues ellos van aportando código, van aportando especificaciones, van aportando material y todo para que MicroProfile vaya avanzando de una manera muchísimo más rápida de lo que hacían o de lo que avanzaban las aplicaciones o las APIs de Java EE. En cuanto a los microservicios, las APIs de Java EE o Jakarta EE no son suficientes. Básicamente, lo que nosotros utilizábamos del stack de Java EE era Ajax RS para hacer web services REST, JSON Processing para manejar JSON, JB para el tema de comunicarnos con la base de datos, posiblemente WebSockets o JSF para el tema de comunicarnos con el cliente, ya como tal, con un frontend, inyección de dependencias y JMS para la mensajería. Sin embargo, nosotros nos hacían falta algunas cosas, como por ejemplo la administración de los microservicios. Ya vimos de que es bastante complicado. Cómo monitorear nuestros microservicios, cómo ver de que de verdad tenemos alta disponibilidad, ver el tema de seguro. Lo que viene es a complementar los frameworks de Java EE que nosotros ya conocemos. MicroProfile como tal se compone de estas APIs que tengo en pantalla. Si se dan cuenta, tenemos algunas APIs que ya conocemos como JSON Processing, como Ajax RS para el tema de Web Services REST, JSON B para hacer transformaciones de JSON objeto a objeto a JSON de forma automática, CDI, que es para inyección de dependencias, pero nos agregan nuevas APIs que normalmente no veíamos nosotros en Java Enterprise. Por ejemplo, Open Tracing, que nos sirve para hacer tracing o login de nuestros servicios en caso de que fallen de forma distribuida. El REST Client, que es para consumir otros servicios REST desde nuestros propios servicios. Config, que es para que nosotros podamos configurar nuestro microservicio, ya sea de forma local o remota, de una forma bastante elástica, por así decirlo, bastante accesible. Fault Tolerance, que nos vino a agregar el tema de tolerancia a fallos. Y una de mis favoritas, que es OpenAPI. Creo que a todos nosotros, de alguna manera, lo que no nos gusta o lo que siempre dejamos de último es la documentación. Ahora, con OpenAPI, nuestros servicios se van a documentar solitos de forma automática. Luego, pues tenemos Payara. Payara es un servidor de aplicaciones que cumple con todos los estándares de Java Enterprise. Payara nació como un fork de Glassfish. Glassfish dejó de recibir soporte por parte de Oracle. Y muchas aplicaciones estaban construidas sobre Glassfish. ¿Por qué? Porque Glassfish es la implementación de referencias de muchas, muchas, muchas de las APIs de Java EE. Entonces vino Payara, hizo un fork del código, empezó a hacer soporte comercial, empezó a reparar bugs y empezó a agregar nuevas funcionalidades al Glassfish que nosotros conocíamos. De hecho, pasarse de Glassfish a pasarse a Payara es casi que un copy-paste de me traigo mi código de acá. Lo pongo en Payara y funciona, con nuevas ventajas y con nuevos sabores. Este video que tengo en esta presentación
Es un video que me gusta mucho, es un video ya hace como 2 o 3 años de Payara, que fue como que su presentación al mercado. Entonces, si pueden, les recomiendo que lo chequen más tarde. Payara por lo general viene en dos sabores, que podemos decir que es Payara Server y Payara Micro. Payara Server, pues ya habíamos hablado que es derivado del código de Glassfish, es gratuito, es open source, ustedes pueden contribuir al código de Payara. Y en caso de que ustedes necesiten soporte comercial para sus aplicaciones y sus servidores, Payara se los puede dar, se los recomiendo, es muy bueno. Payara Server tiene soporte para Java EE, Jakarta EE y para MicroProfile. Este es ideal para desarrollar mientras estamos nosotros programando y para aplicaciones monolíticas. Es una aplicación de que una vez un application server, que una vez ustedes lo arrancan, pueden hacer despliegues y despliegues y despliegues, que su aplicación va a mantener su estado, va a deployarse bastante rápido y todas las ventajas que ustedes ya conocen de un monolito. Y además, pues tiene una interfaz gráfica para la administración. Por otro lado, tenemos a Payara Micro. Al igual que Payara Full o Payara Server, es derivado de Glassfish, es gratuito y open source. Tiene todo el soporte para Java Enterprise y Java o Jakarta EE para MicroProfile. Pero este es ideal para microservicios y aplicaciones embebidas. ¿Por qué? Payara Server, con todo lo que trae, incluyendo su interfaz gráfica y todas las herramientas que nos provee, pesa alrededor de 250 megas. Payara Micro pesa solo 70 megas. La interfaz ya no es una interfaz gráfica, sino que se hace todo en línea de comandos y una API Java. Esto es bastante conveniente porque, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestras aplicaciones con Docker, con Kubernetes o en algún ambiente completamente automatizado, es más fácil darle instrucciones al servidor por medio de línea de comandos que por medio de una interfaz gráfica. O nosotros podemos hacer nuestra aplicación y empaquetarla en un archivo .hard que incluya adentro de una vez el servidor, de manera que nosotros cuando le demos doble clic o ejecutar nuestro servidor desde una interfaz gráfica o una línea de comandos, sino que podemos manipular nuestro servidor desde nuestro mismo código Java. Es un servidor que ya está listo para usarse en producción. Ustedes solo descargan el hard, lo ponen en su servidor, inician el hard y es un servidor completamente de producción. Ustedes pueden hacer ciertas modificaciones, ciertas optimizaciones, pero por lo general en el 99% de los casos ya viene listo solo para poner y arrancar. Y algo que me gusta mucho es el clustering automático. Con el clustering automático lo que va a pasar es de que si yo tengo dos, tres, cuatro instancias de Payara en la misma red, se van a encontrar entre ellas y van a compartir el caché entre ellas. Si se recuerdan, algo que teníamos nosotros entre las dificultades, por así decirlo, de microservicios, era que teníamos que manejar una caché distribuida y coordinarla. Payara Micro nos ayuda mucho con esto porque él mismo coordina la caché. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. Pero para no aburrirlos hablando y hablando, porque lo que venimos a ver es un poquito de acción, vamos a pasar a la parte del demo. ¿Qué vamos a hacer en el demo? Vamos a hacer un hola mundo con superpoderes. Vamos a ver cómo construir un web service guest, un MicroProfile, cómo agregarle algunas métricas, cómo agregarle elementos de configuración, cómo agregarle tolerancia a fallo, consumir un web service que esté externo a nuestra aplicación, cómo autodocumentarlo, y si nos da tiempo, depende de lo que diga Giovanni, vamos a ver cómo coordinar un poquito la caché en Payara Micro. Y un poquito de cómo validar los requests en nuestros microservicios. Entonces, pasemos a la acción. Lo que tengo yo acá es un proyecto starter que se encuentra en el repositorio de GitHub, en el repositorio de GitHub. Más adelante se lo voy a compartir a Giovanni para que se los pueda hacer llegar. Y este es como que el proyecto mínimo que se puede crear con MicroProfile. Gradle. Por lo general, la mayoría de gente utiliza Maven. A mí me gusta utilizar Gradle porque es un poquito más fácil de leer la sintaxis y para fines didácticos es un poquito más fácil de entender. Lo primero que vamos a ver es en mi archivo build.gradle todas las dependencias que tengo que agregar para hacer microservicios. Si se dan cuenta, la única dependencia que tengo agregada ahorita es la dependencia hacia MicroProfile 2.1 y de hecho ni siquiera la tengo como una dependencia como tal. Le digo provider compile. Lo voy a utilizar ahorita mientras esté desarrollando, pero cuando empaquete mi archivo .war, mi aplicación, no la incluyo entre las dependencias. ¿Por qué? Porque el servidor se la va a dar. Entonces, ya que tengo acá mis dependencias, se dan cuenta, las estoy sacando de Maven Central, ahorita estoy trabajando con Java 1.8.
El siguiente paso que tengo que hacer es crear mi punto de entrada, mi aplicación. Entonces tengo una clase demo application, que extiende de application. Se dan cuenta, es JAX WSRS application. Y le voy a indicar dos cosas con anotaciones. Se van a dar cuenta que trabajar con MicroProfile es muy fácil, es muy sencillo. Básicamente va a ser como estar jugando con bloques de Legos. Le voy a decir, Application Scoped, este punto de entrada es el mismo punto de entrada para todos aquellos que entren a la aplicación. No se va a hacer una instancia para cada uno, sino que este va a ser el mismo para todos. Y luego le digo que el path en el que va a responder mi aplicación, en este caso, va a ser el root. Aquí podría ser, por ejemplo, yo quiero que sea en diagonal API o diagonal API libros, diagonal API inventario o lo que ustedes quieran. Una vez ya tengo mi punto de entrada, lo que me toca es empezar a escribir algunos web services. Tengo mi root controller por acá. Si se dan cuenta, otra vez, le voy a decir, no quiero que haga una instancia por cada cliente que se conecte, sino que esta instancia va a manejar a todos los clientes. Como es un servicio REST que no guarda estado, no tengo ningún problema. Al igual que la aplicación, yo le voy a decir de que ahorita voy a responder al path del root. Si yo, por ejemplo, tuviera aquí diagonal API y acá diagonal books, mi web service completo sería mi servidor, diagonal API, diagonal books. En este caso, pues por simplicidad, vamos a decir de que esté en el root. Mi web service es súper sencillo. Le voy a decir de que va a responder al verbo get y va a devolver un string hello world. Entre este starter que yo tengo en el repositorio, ya hay una tarea para deployar automáticamente hacia Payara para que no yo tenga que ir a cada rato a la interfaz gráfica a deployar mi archivo .guard. Entonces, viendo acá mi web service, voy a ejecutar mi comando, gradle, deploy, y este automáticamente se va a comunicar con mi Payara server, va a empaquetar mi aplicación en un archivo .guard y lo va a desplegar en el servidor. Quiero que se den cuenta de algo. Este es el archivo .guard que acaba de generar mi compilación. Y dense cuenta que acabo de hacer una aplicación Java con Web Services REST, con MicroProfile, con Java Enterprise y todo lo que ustedes quieran. Y únicamente pesa 3 KB. Es una aplicación muy, 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 muy ligera. Y se dan cuenta, lo compilé y deployé en mi servidor en tan solo 3 segundos. Ahora, si me voy a Postman, voy a hacer una petición GET a mi servidor, que ahorita está en el 8080, en el root. Entonces le vamos a dar enviar. Y ahí está. Tengo un hola mundo en tan solo 3 KB en un archivo .guard. Entonces, ahora empecemos a darle un poquito de superpoderes. Lo que vamos a hacer es de que vamos a empezar a colocar métricas. Yo quisiera saber, por ejemplo, cuántas veces se ha invocado este web service. Es tan fácil como venir y decirle que este web service ahora es counted. MicroProfile nos provee de varias métricas. Por ejemplo, tenemos contadores, tenemos contadores discretos, contadores continuos, por ejemplo, que cuenten 1, 2, 3, 4, 5, o contadores que me digan 1.1, 1.2, 1.0, menos 5, menos 6. Tenemos histogramas, tenemos alrededor de unas 5 o 6 tipos de métricas que tenemos acá. Ahorita que yo le agregué este counter, voy a volver a deployar mi aplicación, compilar y deployar. Me voy a mi Postman, voy a ver que mi web service sigue funcionando normalmente, pero ahora voy a tener un nuevo endpoint que yo no he programado, sino que ya viene en MicroProfile, que es este Diagonal Metrics. Cuando yo le dé Diagonal Metrics, me va a traer varias métricas, ya sea en formato JSON o en formato Prometheus. Este formato Prometheus lo pueden ingresar en Prometheus, que es una aplicación que les va a dar gráficas, les va a dar histogramas, les va a dar un historial y muchas herramientas para analizar sus datos. Ahorita, por simplicidad de lectura, vamos a pedirlas en formato JSON. Me va a dar métricas tanto de mi computadora o de mi servidor. Por ejemplo, ahorita la carga que tiene mi servidor me va a dar información sobre la máquina virtual sobre la que está corriendo mi servidor. Pero lo que me interesa a mí en este momento es cuántas veces he llamado yo a mis servicios. Entonces, por ejemplo,
Ahorita me dice de que Hello World, ahorita lo he invocado una vez. ¿Cuánto se ha tardado, por ejemplo, en promedio, en cuestiones estadísticas, en el percentil 99, percentil 50, el contador, etcétera, etcétera? ¿Cuántas veces se ha invocado? Y todas estas métricas me las dio únicamente agregando el tema de counter. Bueno, tengo un segundo servicio ahorita que ya lo puedo medir, pero ¿qué tal si yo lo que necesito medir es algo diferente? Yo puedo venir y colocar métricas que yo pueda manipular, por decirlo así, a mano. Entonces, vamos a inyectar una nueva métrica. Todas estas, si se dan cuenta, son de MicroProfit, los imports. Yo quiero saber cuántas veces este servicio ha fallado. Y al mismo tiempo quiero hacer de que mi servicio ya no falle estrepitosamente. Porque, por ejemplo, si yo hago esto, string nulo es igual a null. Y luego yo hago nulo.trim. Lo que va a pasar es de que va a ocurrir un null pointer exception. Si ejecuto mi aplicación así como está ahorita, vamos a deployarla. Llamo a mi web service y efectivamente tengo un null pointer exception. Simplemente mi aplicación se murió. Pero vamos a hacer de que mi aplicación ahora falle con estilo. Esto se puede aplicar, por ejemplo, si ustedes están trabajando con algo de facturación electrónica y por alguna razón el servidor de facturación electrónica se murió, se cayó, dejó de resolverles. Entonces ustedes pueden decirle, cuando no funcione el servidor de factura electrónica, por favor, emítame un recibo. Entonces, por ejemplo, este podría ser el web service que me da la facturación electrónica, pero en caso de que falle, ejecúteme este otro servicio para que emita un recibo o para que solo dé un mensaje de error, pero que no se caiga la aplicación por completo. Entonces, vuelvo a deployar mi aplicación. Y lo que yo espero es, cuando ocurra un error, en este caso, este null pointer exception descarado que pusimos acá, ejecute el método fallback, que es el método de respaldo. Entonces, ahora lo voy a ejecutar. Y en lugar de decirme ocurrió un null pointer exception, lo que me dice es, en estos momentos no podemos atender tu solicitud. Falló en mi método principal y fue a ejecutar mi método de fallback. Ahora bien, si se dan cuenta, yo puse acá un nuevo contador, que es de cuántas veces ha fallado el servicio. Y cada vez de que cae en mi método fallback, yo lo empiezo a incrementar. Entonces, si yo ejecuto esto muchas veces, y luego voy a ver a mis métricas, ahora me dice de que mi contador fails se ha ejecutado 9 veces, o sea, o ha fallado 9 veces. 10, 11, 12. Voy a mis métricas. Y ahora ha fallado 12 veces. Pues ahora yo hay una forma para que ustedes puedan contabilizar y monitorear qué es lo que está pasando en su aplicación. Pero vamos a agregarle más superpoderes a este Hello World. Vamos a quitar el null pointer exception que habíamos puesto y vamos a hacer algo nuevo. Vamos a entrar con el tema de la configuración. Si ustedes tienen una estructura tipo Maven, tienen esta carpeta resources, luego MetaInf, y dentro de MetaInf vamos a colocar microprofile.config.properties. Como funciona microprofile config es de que ustedes pueden configurar su aplicación y pueden darle prioridad a ciertas configuraciones. Por ejemplo, la aplicación va a venir y va a buscar este archivo .properties. Y los datos que nosotros coloquemos aquí los va a leer. Pero si encuentra que ustedes le pasaron algunos argumentos a la máquina virtual, los va a tomar de la máquina virtual. O si encuentra que ustedes le colocaron variables de entorno, los va a tomar de variables de entorno. Esto es bastante útil, por ejemplo, si ustedes tienen ahorita el entorno de desarrollo, y aquí tienen todas sus variables de desarrollo, el string a la conexión a la base de datos, algunos passwords de algunos servicios de desarrollo, etcétera, etcétera. Luego envían su aplicación a producción y colocan todas esas variables como variables de entorno. Sin que ustedes tengan que recompilar o algo por el estilo, él solito va a decir, ya no voy a tomar mis variables del archivo local .properties, sino que lo voy a tomar de la variable de entorno. Esto es bastante útil, por ejemplo, si ustedes están trabajando con algo como Docker.
Entonces vamos a poner yug.name, era igual, Barranquilla yug. Como vamos a trabajar nosotros, es de que vamos a seguir inyectando más cosas hacia nuestro controlador. Entonces ahora vamos a inyectar, solo que lo que vamos a inyectar ahora va a ser una config property. El nombre que va a tener, que le hemos puesto yug.name, y que al final esto nos lo va a devolver en forma de un string. Entonces ya no va a ser un hello world, sino que ahora va a ser un hello más yug.name. Volvemos a compilar y deployar. Ejecutamos nuestro web service y ahora me dice hola Barranquilla Yug. Si se dan cuenta, si esto lo sustituyo por alguna variable entorno o cosas por el estilo, podría decir hola Guateyug, hola Barranquilla Yug, hola Perú Yug, etcétera, etcétera. Entonces hasta el momento hemos visto que puedo hacer web services, que los puedo medir, que puedo hacer tolerancia a fallos diciéndole que ejecute otro método en caso de que haya fallado, pero ahora lo vamos a hacer un poquito más interesante. Muchas veces nuestros microservicios no se consumen solo a ellos, sino que posiblemente dependan de alguna API externa. Por ejemplo, nosotros necesitamos saber el tipo de cambio del dólar del día. Nosotros necesitamos saber, por ejemplo, cuántas veces ha iniciado sesión alguien en otro sistema, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es de que vamos a crear un cliente REST para una API que tengamos externa a la aplicación. Entonces, esto es muy fácil de configurar. Lo que vamos a hacer es, vamos a llamarlo external API. En lugar de ser una clase, ahora va a ser una interfaz. Y aquí viene lo que les digo de que es muy fácil trabajar con MicroProfile, porque es como que estuviéramos jugando con Legos. Para indicarle de que esto va a ser una API externa, le vamos a indicar primero Register REST Client. Y luego, ¿cuál va a ser la URL que este va a consumir? Pero, ¿cómo le decimos a esta external API cuál va a ser la URL base que va a utilizar? ¿Cómo vamos a configurar eso? Lo vamos a hacer con MicroProfile Config. Entonces, lo que vamos a hacer es de que vamos a agregar la configuración. Y como les repito, esta configuración puede ser reescrita por variables de entorno, por algo que ustedes traigan de la base de datos o algo que ustedes tengan en las variables o las banderas que le pasan a la JVM. Entonces, le voy a decir de que en el paquete com demo external API, para el cliente REST, la URL base va a ser HTTP localhost 9090, que es otro servidor que yo tengo corriendo acá, diagonal API. Entonces, mi web service, HTTP localhost 9090, diagonal API, diagonal books, va a ir a traer algo. ¿Qué es lo que va a traer? Va a ir a traer una lista de libros. Entonces vamos a hacer una nueva clase, book, que lo que va a tener es un public int ID y un public string name. Esta API que vamos a consumir es esta API que yo tengo por acá, localhost en el 9090, diagonal API, diagonal books. Déjenme ver si la tengo arriba. Sí. Que básicamente es una API que tengo ahorita configurable. Va a traer una lista de libros, pero lo que nos interesa es de que yo le voy a poner un pequeño delay. Ahorita para esperar, va a decir de que conteste automáticamente. Entonces, por ejemplo, aquí está, me está devolviendo JSON y nosotros mágicamente, con la ayuda de MicroProfile, lo vamos a convertir en objeto Java. Entonces, vamos a definir de que con un get, lo que vamos a obtener es un public, o más bien un list para que sea protected. ¿Una lista de qué? Una lista de books
Netbooks. No estoy programando cómo me voy a conectar a HTTP, cómo voy a convertir el string JSON en un objeto Java. Únicamente le estoy diciendo de que en la URL que le indicamos vaya a traer una lista de libros. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? Una vez más, vamos a inyectar algo. Inject REST Client. Private External API. Y la vamos a empezar a utilizar. Lo que vamos a hacer es de que vamos a ir a traer la lista de libros. Y esa lista de libros la vamos a imprimir en pantalla. Les tengo acá list, vamos a importar la clase. Tengo mi external API, que es lo que acabo de inyectar acá. El método getBooks, que nosotros solo declaramos que existía. Luego de eso, pues vamos a hacer un stream builder, solo para ir recolectando los nombres de los libros, y vamos a decir, por cada libro que venga en la lista, en el stream builder ponga el libro.name y un salto de línea. Entonces vamos a poner hola uname más un par de saltos de línea. Más lo que hayamos recolectado en el stream builder. Eso sí. Vamos a deployar la aplicación. Entonces, pues una vez más, voy a consumir mi web service. Y voy a hacer una lista en base texto ahorita para que me devuelva un listado de nombres. Entonces, ya que deployó, vamos a pedir. Se dan cuenta, ahora ya me saluda y automáticamente fue a llamar al web service con el listado de libros que nosotros teníamos acá. El Design Pattern, Refactoring, Domain Driven Design. Ahora aquí está, Design Pattern, Refactoring y Domain Driven Design. Entonces, ahora ya consumimos una API REST. Sin embargo, como es un servicio de tercero, nosotros podemos decir de que el servicio de tercero posiblemente esté muy lento, o que esté caído, o que lo hayan movido, o algo por el estilo. Entonces, vamos a agregar más tolerancia a fallos. Bien fácil, lo que vamos a decirle es, si el web service se tarda más de 300 milisegundos, de una vez más, darle como que falle, para que la conexión no se quede ahí cargando, cargando y cargando. Entonces vamos a deployarlo. Vuelvo a consumir mi web service. Entonces doy get. Ahorita funciona perfectamente. Pero ahora vamos a configurar este servicio para que se tarde 2 segundos en contestar. Entonces, si se dan cuenta, ahorita voy a mi Postman. Llamo al servicio. 1, 2. Y efectivamente aquí dice que se tardó 2 segundos. Estos 2 segundos son más de los 300 milisegundos que le acabo de indicar que quiero que tarde como máximo. Entonces, si yo consumo mi web service, va a tardar. Y me dice, en estos momentos no podemos atender tu solicitud. ¿Por qué? Porque el web service se está tardando 2 segundos o más. Y yo le dije que esperara como máximo 300 milisegundos. Sin embargo, pues que falle, solo así que falle, no tiene mucho chiste. Normalmente cuando las cosas fallan, como buenas personas, nosotros decimos, si falló, lo vuelvo a intentar. Y si vuelve a fallar, pues vuelvo a intentar. Y así hasta que no funcione la cosa. Entonces lo que vamos a hacer es de que le vamos a agregar una nueva tolerancia a fallos. Básicamente le voy a decir, si el timeout es de más de 300 milisegundos, márquelo como fallido. Pero ahora quiero que intente 5 veces y que espere 2 segundos entre cada intento. Entonces le digo, intente 5 veces, el delay es 2, y lo que está esperando son segundos. Entonces vuelvo a deployar. Vamos a poner acá de que sean solo 500 milisegundos. Voy a llamar a mi web service. Y se dan cuenta, acá me va a empezar a decir cuántas veces se ha llamado el web service en el puerto 9090.
Entonces, le voy a dar enviar. Y aquí me dice que muevo la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, una cuarta vez, ya iba 3 intentos, una quinta vez, 4 intentos, una sexta vez y por último se dio por vencido. En estos momentos no podemos atender tu solicitud. Llamó mi web services varias veces porque le dije, si se tarda más de 300 milisegundos, pruebe a hacerlo 5 veces más, esperando 2 segundos entre cada uno. Vamos a ver, se tardó 13 segundos, que fueron los 2 segundos de espera entre cada uno. Y por último, pues como de verdad falló, lo que hizo fue de que llamó a mi método fallback, en el que me dijo, en estos momentos no podemos atender tu solicitud. Si yo vuelvo a configurar mi web service para que ahora sí se tarde menos de los 300 milisegundos, mi web service hecho con MicroProfile, ahora sí me va a contestar sin ningún problema. Si le vuelvo a decir que se tarde 500 milisegundos, va a volver a hacer todos los intentos, 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 hasta que el web service pues le conteste en el tiempo adecuado. Entonces, ahorita, escribiendo menos de 60 líneas de códigos, tenemos un web service REST que consume a otro web service REST que hace una conversión automática entre un objeto JSON a un objeto Java, que tiene una tolerancia a fallos de que si el servicio se tarda más de 300 milisegundos, lo dé como fallido, pero que intente 5 veces dejando espacio de 2 segundos entre cada intento, y si de verdad falla, no falle con un error 500, sino que falle con un mensaje o con la ejecución de otro servicio. Entonces, todos estos superpoderes en menos de 60 líneas lo hemos agregado únicamente con anotaciones de lo que nosotros ya tenemos por acá. Entonces, habíamos dicho de que íbamos a ver algunas cosas. Déjenme ver la presentación. Ya vimos cómo hacer un web service REST, ya vimos cómo agregarle métricas, ya vimos cómo agregar configuración, ya vimos cómo agregarle tolerancia a fallos, cómo hacer el cliente REST, y por último, lo que nos falta es ver cómo vamos a hacer la documentación. Para la documentación vamos a generar un nuevo web service por acá. Y ahora quiero que sea un post y lo que me va a volver es un book. Un book va a recibir un archivo JSON por acá. O sea, supongamos de que esto ya lo mandamos a la base de datos, ya regresó, ya trae un ID en la base de datos. Digamos que trajo el ID número 15. Y vamos a retornar el libro con el nuevo ID que trajo de la base de datos. Entonces, ejecuto mi nuevo web service. Ahora lo que vamos a hacer es un post hacia localhost en el 8080. Le vamos a decir de que ahora el body va a ser de tipo JSON. Va a tener atributo name. Este atributo lo estoy obteniendo de acá porque tiene un name y la base de datos en teoría le va a asignar un ID. Entonces hago mi post. Y lo que me va a volver es justamente el nuevo libro con el ID generado por la base de datos. Ahora yo quisiera ver la documentación de todos los web services que yo ya he hecho. MicroProfile ya de por sí nos va a dar esta URL. Localhost, que es donde está mi servidor. Puerto 8080. Diagonal OpenAPI. Esto lo que va a hacer es de que va a escanear todos los web services. La primera vez se va a tardar un poco. Va a ver todos los parámetros que necesita. Y al final de cuentas nos va a devolver este string en formato OpenAPI. Si este string lo copiamos, por ejemplo, acá mismo en Postman, yo le podría dar importar. O podría venir y darle
por ejemplo. Open API Editor. Editor. Ya que estoy en el editor, se dan cuenta, ese es el string que me acaba de generar la URL que ya me da MicroProfile con OpenAPI, y automáticamente me está diciendo, en este servidor usted tiene un post y tiene un get. Si doy el post, me dice, lo que va a recibir el request body es un objeto como este, y lo que le va a responder es un objeto como este. Y aquí dice, el objeto book se compone de un ID, que es un integer, y un name, que es un string. Toda la documentación automáticamente se las generó. Sin embargo, si ustedes quisieran agregarle aún más detalles a su documentación, lo que pueden hacer es, por ejemplo, colocar operation. Listado de libros. Y en este vamos a colocar de que lo que me va a dar es crear un nuevo libro. Crear un nuevo libro. Vamos a deployar. Volvemos a ejecutar el OpenAPI para. Y ahora, cuando yo le post, me dice entre la descripción que esto lo que hace es crear un nuevo libro. Y el get lo que hace es traerme un listado de libros. Si se dan cuenta, nuestra documentación se generó de forma muy, muy, pero muy fácil. Y únicamente agregando más piezas de Lego o más anotaciones a nuestro código existente. Si se dan cuenta, no he utilizado más allá de las anotaciones de MicroProfile en servicios de Java Enterprise que ya conocemos de JAX-RS. Lo que quiere decir es de que ustedes pueden ver a MicroProfile como una extensión de Java E, y lo vamos a comprobar de la siguiente manera. Supongamos de que ahora lo que nosotros queremos es validar de que nuestros requests que vienen para crear el libro sean requests válidos. Entonces, vamos a agregar Beam Validation. Beam Validation es una de las APIs que no están en MicroProfile, pero sí están dentro de Java Enterprise. Yo aquí tengo dos opciones. Puedo agregar la dependencia completa hacia Java Enterprise, o puedo venir y agregar la dependencia únicamente hacia la API que yo necesito, de Beam Validation, que podría ser en este caso. Vamos a agregar solo la de Beam Validation. Beam Validation lo que me va a permitir es validar de que lo que yo coloque en mi request sean correctos. Entonces, por ejemplo, ahora le voy a decir de que quiero decirle de que valide de que el nombre no sea nulo. Vamos a deployar una nueva aplicación. Para que mi web service sea validado, lo que tengo que agregar es aquí la anotación valid. Si yo no coloco valid, recibe el objeto como tal. Si yo coloco valid acá, lo que va a hacer es buscar las anotaciones de acá y me va a permitir hacer ejecutar las validaciones. Lo deployamos. Si ustedes tienen más dudas de cómo funciona Beam Validation, pueden irse al blog de microprofile.io. Llevan al blog y ahí hay unas entradas en las cuales yo explico cómo funciona Beam Validation. Vuelvo a ejecutar este post que yo tenía. Ahorita funciona perfectamente. Pero ¿qué pasa si yo no le envío el nombre? Me tiró un error en que dice bad request. Sin embargo, no me está dando mucha información de qué fue lo que pasó. Solo sé de que alguna validación falló. Entonces vamos a agregar más información hacia nuestros web services. Lo que vamos a hacer es de que vamos a crear una nueva clase que se llama Validation Exception Mapper.
Esta básicamente lo que va a hacer es de que va a convertir nuestro error en algo más amigable hacia el usuario. Entonces, por ejemplo, tengo mi validation exception mapper, que implementa un exception mapper de constant validation. Las excepciones que lanza el BIM validation son este tipo de excepciones. Entonces, cuando vamos a hacer es que capture este tipo de excepciones y las maneje. Entonces, igual, si tienen duda de qué hace este código, pueden ir a la entrada del blog en microprofile.io.blog. Pero básicamente esto lo que va a hacer es convertir la excepción de BIM Validation en un JSON que nos permita a nosotros saber qué error fue lo que ocurrió. Entonces, vuelvo a deployar. Vuelvo a ejecutar mi web service, que debería tener un error. Y ahora sí me dice, la propiedad name no debería ser nula. Si yo, por ejemplo, agrego aquí otras validaciones, puedo decirle que el número de páginas, pero que el número de páginas debe tener un mínimo de 50 páginas. No sé que sea un nulo. Y que no sea nulo. Lo vuelvo a validar. Vuelvo a consumir mi web service y me dice, las páginas no deberían ser nulas y el nombre tampoco debería ser nulo. Entonces ahorita le digo, pages va a tener 25 páginas. Voy a enviar. Y ahora me dice, páginas debe ser mayor o igual a 50 y el nombre no debe ser nulo. Entonces ahora sí le mando que tiene 100 páginas. Solo me dice que lo que me falta validar es de que el nombre no sea nulo. Entonces, ahora sí le vamos a enviar el name. Dos puntos. Vamos a enviar. Y ahora mi web service sí, ya está funcionando perfectamente. Ya me dice que es el ID 15 que supuestamente le agregó la base de datos, el nombre fin de la eternidad y las páginas. Entonces, otra vez, tengo web service que ahora tiene muchísimo más poderes. Sin embargo, no he hecho más que agregar anotaciones. Hemos escrito tal vez unas 100 líneas de código. Y por último, les quería demostrar con Payara Micro cómo funciona lo de la caché. Para la caché, vamos a utilizar una nueva API, que tampoco está entre MicroProfile, pero la podemos importar de Java E, que es la API de Yay Caché. Entonces, una vez más, lo que voy a hacer es agregar mi dependencia. Y caché. Vamos a hacer un web service que se tarde mucho. Entonces, por ejemplo, hacer un get. Vamos a decir de que este va a estar en un path diferente. Va a ser en diagonal long operation. Public. Vamos a copiarlo de acá arriba. List. Este es lo que me va a volver es la lista de libros. Books long operation. Lo que vamos a hacer es de que vamos a tener este web service que únicamente me va a volver la lista de libros que tenemos del otro web service. Pero le voy a agregar esto. Que hecho resulta. Quiero que una vez que obtenga la lista de esto, vamos a configurar para que el web service ahora se tarde 10 segundos en contestar, para que sea notable. Y vamos a consumir nuestro nuevo web service. Ya es el path que habíamos puesto, long operation, y cuando le demos clic va a traer la lista de libros, pero se debería tardar alrededor de 10 segundos. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uy, y falló en alguna por alguna razón.
Entonces, al final este falló con 10 segundos. Ahorita vamos a aprovechar a hacer la operación junto con Payara Micro. Si se dan cuenta, ahorita nuestro WAR con todo lo que hemos agregado únicamente pesa 7 kb, que sigue siendo una nada. Payara Micro es básicamente un archivo .jar que ustedes corren con los comandos que ya conocen para ejecutar archivos .jar. Limpiar esto. Vamos a limpiar esto. Entonces, lo que vamos a hacer es java-jar. Payara Micro -jar --deploy, que es lo que queremos deployar. Entonces vamos a copiar el path de esto, copias path, y por último, como el puerto 8080 yo ya lo tengo ocupado en el otro servidor, lo que vamos a hacer es de que le vamos a decir que cambie de puerto. Port, este va a estar en el 7070. Vamos a esperar que arranque. Está arrancando. Ahí está. Ahora sí ya está arrancando. Entonces, si se dan cuenta, ahorita que ya arrancó Payara Micro, lo arranqué únicamente desde mi línea de comandos, me dijo de que tengo un get en diagonal long operation y tengo un get en open API, tengo un get en el root y un post en el root. Si yo vengo ahorita a mi postman, le dijimos de que ahora iba a estar en el 7070. Este es el web service que se iba a tardar 10 segundos. Ay, algo no le, no le gusta el Rails. Tiene sentido. No, la Rails no es serializable. Entonces vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho la otra vez. Vamos a ponerlo en un string. Botón. Para que compile únicamente el WAR. Tengo mi servidor, vuelvo a ejecutarlo. Java-jar, Payara Micro --deploy, lo que quiero deployar, y que deploye en el puerto 7070. Adicional a esto, para demostrarles el tema de clustering, vamos a levantar otro servidor acá. Solo que este servidor no va a estar en el 7070, sino que va a estar en el 7071. Entonces vamos a decir que lo arranque también. Esperamos que termine de arrancar. Ahí va este. Como los dos servidores están en mi computadora, los dos servidores están en la misma red, entonces va a llegar el punto en que se van a descubrir entre ellos y van a coordinar su propia caché. Lo arrancando. Este ya arrancó. En cuenta, aquí tenemos nuestros web services. Y ahorita van a empezar a ocurrir un par de cositas por acá.
Este servidor se acaba de dar cuenta que hay otro nuevo servidor en la red y acaba de hacerse en clúster. Por acá debería decirme que se acaba de unir un clúster y que ahora van a compartir el clúster. Dice que por acá también este tuvo que haber descubierto los clústers. Si yo ahorita vengo en el 7070 y hago mi operación que se tarda mucho, en la de los 10 segundos, lo primero que va a ser consumir el web service, va a esperar los 10 segundos, va a traer los datos y me va a pintar en esto, acá en forma de texto. Observamos acá, dice que la total de llamadas hasta el momento habían sido 3. Si yo vuelvo a ejecutar el web service, ahora va a ser muy rápido. ¿Por qué? Porque ya no va a ir a consumir el web service externo, sino que únicamente lo va a hacer desde la caché. Se dan cuenta, la total de llamadas sigue siendo 3. Y si ahora yo vengo y lo ejecuto en el otro servidor, como la caché está compartida, 71, operation, no se va a tardar los 10 segundos, sino que se va a tardar menos, porque lo va a ir a través de la caché del otro servidor que él ya tenía. Entonces, en resumen, hicimos unos web services muy poderosos con tolerancia a fallos, con caché distribuida, una caché coordinada que reintentan varias veces y consumen un web service externo que me dan métricas y que adicionalmente, si no fuera poco eso, se autodocumentan. Entonces, MicroProfile es uno de los frameworks o especificaciones más geniales que conozco hasta el momento porque me permite trabajar de forma muy rápida, escribiendo muy poco código, que hasta parece que funciona como por arte de magia. Entonces, regresando a la... Bueno. Entonces, básicamente esa fue la introducción a MicroProfile con Payara Micro. Si no lo conocían, les recomiendo que lo busquen, que lo conozcan. Y como les decía, vean a MicroProfile no solo como un framework para hacer microservicios, sino que todas estas ventajas que acabamos de ver, como tolerancia a fallos, cliente REST, configuración, métricas, etcétera, etcétera, se las pueden agregar a las aplicaciones monolíticas que ustedes ya tengan, siempre y cuando su aplicación esté corriendo sobre algún servidor que soporte MicroProfile, como Payara, como Helidon, como Quarkus, como Open Liberty, como Thorntail, como Tommy, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta el momento. Jorge, bueno, no, la presentación ha estado muy interesante. Pues hay una cosa que yo también utilizo en la empresa sobre la documentación de APIs, y me pareció muy, muy excelente eso. Al parecer, creo que no salimos en vivo, al parecer. Entonces, pero ya, bueno, con la herramienta esa que me pasaste, ya grabamos la sesión y la voy a subir al canal, ¿oíste? Sí, sí, de hecho creo que me di cuenta de eso, pero sí, seguí sí. Como que otra persona. No, yo tampoco te quise molestar porque estaba muy interesante el tema. Sí. Bueno, entonces, no, darte muchas gracias. Bueno, vamos a hacer algo. Yo voy a dejar mi correo antes de finalizar para si quieren hacer una consulta, yo después te la comunico. ¿Ya? Pero todo lo que tú explicaste está muy entendible. No creo que sean muchas preguntas. De pronto que estén interesados en estudiar, en aprender estas herramientas en combinación. ¿Cómo se le puede decir? Entonces, por otra parte, darte muchas gracias por la charla. La verdad que ha sido muy enriquecedora para en el caso mío, y pues yo sé que las personas que la vean, las comienzan a ver en el canal, también les va a gustar mucho. Y la estaré compartiendo por todas las redes sociales acá en universidades acá de la ciudad de Barranquilla y los compañeros de trabajo y esas cuestiones, sí, que de pronto no pudieron asistir por algún compromiso familiar o laboral. Sí, lo bueno es de que quedó grabada. Sí, lo más importante fue que quedó grabada. Sí, entonces no, darte muchas gracias y pues bueno, nos vemos el 9 de noviembre con el favor de Dios. Sí. Claro, por aquí los esperamos. Sí. Entonces, ¿no? Si la gente me dice, bueno, si los usuarios o los asistentes o los miembros de la comunidad
me dicen que quieren otra charla, bueno, entonces no, darte gracias y entonces estamos en contacto, sí. Okay. Bueno, Jorge, muchas gracias. Perfecto. Bueno. Gracias.